Bienvenido, Escocha, del seminario del Departamento de Física Cuántica y Fotónica. Venimos a Santiago, pues por motivo de su, o en el contexto más bien de su, de la solicitud de definitividad que está haciendo, pues nos va a dar un seminario acerca del factor de estructura en la transición de aislante de Mott a superfluido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como les comentaba Carlos, este trabajo les voy a contar acerca de cosas que uno sabe y cosas que uno se sorprende cuando uno calcula las cosas y le dan diferente y luego uno no entiende por qué. Pero luego ya entiende uno por qué y dice, ah, eso está bonito. Este cálculo, por ejemplo, las funciones de Wannier, las calculó Ulises con un código que desarrollamos en estos últimos meses como parte de su proyecto de CSPIA. Y entonces pues es la combinación de usar esas funciones de Wannier con unos cálculos más sofisticados, ¿no? Entonces voy a hablar un poco acerca de la motivación de por qué estamos haciendo esto, estudiar el factor de estructura. Les voy a hablar del modelo prototípico que estamos usando, que es el modelo Bose-Ford, ¿no? Y cómo es que pasa la transición de aislante a superfluido. Esto pues es, digamos que, bien sabido por mucha gente, pero vale la pena repasarlo para luego darles el concepto general de las cosas. Y cómo es el modelo, voy a hablar acerca de peculiaridades que tiene la transición en 1 y 2D y la aproximación de campo medio. Esencialmente vamos a ver el diagrama de fase en 1D, 2D y en la aproximación de campo medio, donde estos cálculos se hicieron en una dimensión y dos dimensiones con DMR chip, o sea, el Density Matrix Normalization Group. Les voy a presentar acerca del factor de estructura y de algunas cosas de la simetría del sistema que tienen. También les voy a presentar cómo es que se ven las funciones de Wannier en el espacio de cuasimomenta, ¿no? Calculadas para potenciales, pues lo que les llamamos realistas, en el sentido de que si resolvemos exactamente el potencial en 1D y en 2D con una cierta estructura, en lugar de suponer que, por ejemplo, es una opción, ¿no? Y luego les voy a compartir los resultados que obtenemos acerca de cómo se calcula la estructura y algunas conclusiones acerca de lo que hicimos. Entonces, bueno, ¿por qué no queremos hacer esto? Porque, bueno, ahora ya es una realidad desde hace como 20 años que uno puede controlar, ¿no?, sistemas cuánticos de muchos cuerpos, ¿no?, y hay transiciones de fase cuántica. Y pues eso lleva a que hay correlaciones cuánticas y sistemas más complejos. Entonces, tener información del sistema cuántico es súper importante, y pues una de esas informaciones se puede obtener a través del factor de estructura. También hay unos experimentos muy recientes con redes ópticas dentro de una cavidad, con átomos ultrafríos, en redes ópticas dentro de una cavidad de alta reflectancia, donde se requiere una descripción precisa acerca de cómo cambia la estructura del sistema, y para eso necesitamos el factor de estructura. Y además, el problema es que los potenciales de la red no son potenciales estáticos como típicamente uno considera, sino que varían paramétricamente los estados y el potencial con el mismo estado. Entonces, ahorita voy a ver un problema donde voy a suponer que ese potencial es estático, que no cambia con el estado propio del sistema, pero me va a permitir estos cálculos poder avanzar en el otro problema, que es muchísimo más difícil. Por otro lado, también en los experimentos de cavidades de alta reflectancia han medido el factor de estructura dinámico, las componentes del factor de estructura estático, desde hace como 9 años, y se puede hacer, ¿no? O sea, que será muy difícil. Y bueno, evidentemente, el avanzar en la descripción de estas cantidades, que son además medibles, pues nos permite desarrollar mejores tecnologías cuánticas y avanzar en el tema de la simulación cuántica análoga para poder simular entrada computacionalmente y además en un experimento problemas antiguos. Entonces, bueno, nuestro modelo es este, es muy bonito, muy simple, ¿no? Es el modelo Bose-Hobart, ¿no?, donde tenemos el modelo, lo que describe son átomos ultrafríos
dentro de una caja hecha por láser, ¿no?, que tienen un potencial de trampa, y esos átomos que están atrapados por unas contrapropagantes dadas por los láseres, que básicamente pueden estar en una, dos y tres dimensiones, ¿no? Y entonces nos puede dar una estructura en tres dimensiones de esta manera, o por ejemplo en dos dimensiones, se parece más a una caja de huevos, y si no, pues en una dimensión tendríamos una cadena, ¿no? Y entonces los átomos ya para este momento están abajo de la temperatura de degeneración, hoy están muy fríos, y utilizamos estos láseres para poderlos atrapar por efecto dipolar, ¿no?, de la luz con los átomos. De manera efectiva, ya cuando tenemos el modelo que nos va a escribir eso, estado por este modelo de enlace fuerte, donde tenemos aquí pues los procesos de tunelaje, que son esencialmente la energía cinética del sistema y la energía de interacción, que depende precisamente de los procesos de interacción de los cuerpos o de colisiones de átomos. Eso es lo que significa eso. El tunelaje está dado por este traslape, donde aquí yo introduje unas funciones que son las funciones de Wannier, y es la energía cinética menos el potencial de la trampa, que es el de las el potencial de la trampa y el de la red, que en este caso no he puesto explícitamente el potencial de la trampa, me he quedado solamente con el potencial de la red óptica, ¿no?, el que nos hace que se localicen en la tarjeta. Y entonces, además, tengo que la interacción, muy importantemente, también depende de estas funciones de Wannier, de manera efectiva, proporcionalmente una constante, y esa constante está dada, según unos cálculos ya muy precisos acerca de eso, proporcional a la longitud de dispersión de onda S, pues esta S, unos factores que dependen de la dimensionalidad, que dependen de distancias efectivas, que dependen de nuevo, si el sistema es oblato o, por ejemplo, es como un cigarro, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la dirección perpendicular al la dirección que queda, que está siendo alargada en una dimensión, tenemos que la longitud efectiva depende de las frecuencias de una trampa armónica que está ahí subyacente, y yo no estoy poniendo precisamente, pues, ¿no? Y entonces se hace el promedio geométrico de las dos frecuencias de atrapamiento, y en el otro caso pues depende exactamente de cuánto vale la frecuencia de atrapamiento en solamente una red de direcciones, porque se hace en un plano, ¿no? Pues tenemos un plano que básicamente lo único que hicimos fue aplastar así, y luego en el otro aplastamos así y aplastamos así, ¿no? Y nos hicimos, ¿vale? El sistema. Y bueno, de manera efectiva, en una dimensión vamos a tener, pues aquí el potencial es 0 cuadrado en la dirección X, y en X y Y en dos dimensiones. Muy sencillo, ¿no? Es una cajita de bolsas. Y lo importante es que esta amplitud de la red, pues es la que nos va a controlar de manera efectiva cómo es que cambian estas funciones de Wannier y cómo es que cambia esta interacción, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuánto yo ponga en BP, es como se va a determinar la función de Wannier, y a su vez, dependiendo de la función de Wannier, se va a determinar el tunelaje y se va a determinar de manera efectiva cuánto vale. Para este caso, para estos casos que yo voy a discutir, he fijado, voy a fijar este factor dimensional de GD como un, para hacerme la vida sencilla. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Si tu factor de tunelaje ha sido más bien definido, depende del sitio, entonces. Este I y J son los vecinos próximos en este caso. Ok, pero va a ser el mismo en cualquier lugar de la red. Sí, es para acá. Bueno, en cualquiera de los vecinos próximos están. ¿Vale? Sí, gracias. Sí. Aquí podría ser I más 1, pero luego queda molestar la situación, ¿no? Pero sí es el mismo. Podría no considerarlo así. Y de hecho, no hay nada que me impida, es simplemente para hacer más sencillas las cosas.
Sí, ¿qué pasa? Ah, es que ahí tú dices que ese diferencial determina la función de valía. Sí. Sería como que ya está dada. No está dada. Lo que pasa es que uno tiene que resolver el problema de cómo es la inicial de las bandas. Pero eso voy a entrar en detalle después. O sea, dependiendo de cuánto valga, de cuál sea la forma del potencial de la red óptica, me va a dar la forma de la función. Es lo que necesito saber en este. Ya después cómo obtenerla ya es muy complicado, porque lo que tengo que hacer es hacer la expansión en funciones de Bloch y luego resolver el problema asociado en el espacio de momenta y luego hacer todo un truco para poderlos obtener. ¿Sí? Ahora, típicamente, digamos que si uno no es muy preciso al respecto, la gente toma que estas funciones de Wannier son gaussianos, que están paramétricamente definidos por una anchura. Sin embargo, eso no es muy bueno para cuando eso va a funcionar solamente cuando la profundidad de la red es muy grande. Esto es cuando este potencial de la red es del orden de 10, el BP es del orden de 10 en unidades efectivas. Entonces, si uno quiere hacerlo para profundidades arbitrariamente pequeñas, entonces ya no se puede. Ya no se puede usar un gaussiano nomás. Ese es todo el problema de esto. Esto es lo que le pasa al sistema. Dependiendo de, me voy a regresar un poquito, cuánto vale este T y cuánto vale esta U, va a dominar este término. Y si domina este término, yo voy a estar en el régimen de la aislante de Mott. Y si este domina, voy a estar en el régimen del superfluido. En el superfluido simplemente los átomos están distribuidos coherentemente a lo largo del sistema, ¿no? Y tienen fluctuaciones por sitio grandes del orden de 1. Y en el aislante de Mott las fluctuaciones son 0, están congeladitos, ¿no? Hay un huevo en cada sitio del cartón, ¿sale? Y cuando no tengo yo muchos. Entonces ahora lo que voy a enseñarles es cómo se ve precisamente esa transición de fase que sucede para un valor crítico del cociente de la T de Preo, dependiendo de cuál se nos. Y entonces, en la aproximación de campo medio, uno obtiene este diagrama de fases, donde uno tiene el aislante de Mott y el superfluido, dependiendo de cuánto valga este CTPU. Y esta es la digamos que la donde se encuentra la transición, la línea de la transición. Entonces, si se fijan, es bastante suave. De hecho, este cálculo se puede hacer analíticamente y queda muy bonito. Ahora, cuando uno tiene 1D o 2D, pues ya la cosa cambia y ya no se puede hacer pues esto pasa, ¿no? Y entonces lo que uno tiene que calcular precisamente es cuánto valen las ramas del potencial químico cuando añadimos una partícula y cuando le quitamos una partícula. ¿Sí? Oye, ¿qué es MFT? MFT es la aproximación de campo cométrico. Entonces es el mismo sistema físico. No más está calculado. Está calculado en diferentes dimensiones. ¿Pero la primera y la segunda es la misma dimensión o...? No, esto es el Minfield y esto es... esto, lo único que tengo que yo cambiar es cuánto vale este Z. Y yo obtengo el resultado para 1, 2, 3 dimensiones. ¿Vale? O sea, si este Z es el número de coordinación, entonces el número de coordinación en una dimensión vale 2. Entonces 2ZT es igual a para Minfield. Y para la red planada en dos dimensiones, entonces yo tendría 4, ¿vale? Porque tengo 4 vecinos. Y entonces sería correspondería esta. Pero si se fijan, pues la forma es muy distinta, ¿no? Y estos cálculos, pues digamos que son consistentes con lo que se ha obtenido por otra gente, ¿no? Y bueno, de entrada en una dimensión, pues es algo chistoso, ¿no? Porque ahí está, esto le llaman la garra, ¿no? En la comunidad. Y entonces uno puede entrar en superfluido, luego estar en Mott y luego salir de superfluido. Eso es lo que le llaman comportamiento reentrante, ¿sale? Y entonces eso no pasa, ¿no? No pasa tanto, porque esta línea eventualmente en el límite termodinámico se va a cerrar, se va a hacer algo así. Pero esto es muy diferente a lo que es Minfield. Aquí las rayas, aquí no se ve la raya, pero aquí debería estar justo una raya en punto 17, donde es la transición, y tampoco se ve aquí la raya, no sé por qué, parece que hay un problema, pero aquí debería haber una raya, precisamente aquí, en punto 29, que es el valor
calculado exacto por otra gente. Y aquí sí se ve precisamente que es el valor calculado por simulaciones de Monte Carlo. Es el valor que la gente dice que es la frontera de la transición para llenado con el surado, es tenemos el mismo número de sitios y el mismo número de partes. ¿Cuál es el tamaño de los profundos? Bueno, aquí lo hice aquí usé 98 sitios, y aquí usé 80 sitios, y aquí usé condiciones periódicas en una dimensión y condiciones al doble de la otra dimensión. El máximo bloque que tomé para estas creo que fueron del orden de miles, básicamente, lo hablan de 10.000, tú dices el bond dimension, sí, es como del orden de 10.000, evidentemente si le pones más y luego si haces el tweaking con el DMRG, pues te puede salir todavía un poquito más. Y bueno, para que se den una idea, pues el equivalente de hacer esta cuenta en DMRG, si yo la quisiera hacer en demostración exacta, mi espacio de Hilbert sería de 10 a la 46. Entonces sería enorme, ¿no? 10 a la 46 por 10 a la 46. O sea, ese tamaño sería el mismo. Y aquí es todavía más ridículo porque sería de 10 a la 57. O sea, eso si yo quisiera representar todos los estados posibles de mi base, de organizar mi newtoniano, esa fuerza. Entonces, evidentemente, pues eso no lo puedo hacer. Entonces, por eso utilizo DMRG y DMRG es un poco. Pues ahora. Así como les enseñaba yo que hay la transición entre superfluido y demo, entonces cuando hay transiciones de espacios estructurales en sistemas, hay una cosa que se llama que es el suavizamiento de Mohs-Schwarz. ¿A qué me refiero cuando tengo un cambio de estructura? Por ejemplo, yo podría tener mi fractor de estructura estático, por ejemplo, hace en una dirección. Una dirección preferencial hace esto. Entonces yo voy de, digamos que aquí está una cierta simetría y luego acá está otra cierta simetría en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo voy de 2D a 1D. Entonces yo es lo que vería, por ejemplo, en mi factor de estructura. Yo voy a ver que el estar en una situación donde yo tengo simetría en dos dimensiones, ahora yo tengo, me voy a ir a una simetría en una dimensión menor, de manera genérica. Y entonces, cuando eso pasa, lo que termina pasando es que si yo mido el factor de estructura dinámico, por ejemplo, es esto que está aquí, eso lo midieron en un experimento de Hilbert, de la cavidad de alta reflectancia, lo que voy a ver es que la respuesta del sistema con respecto a la frecuencia se va a ir moviendo hacia el cero de la frecuencia. Es lo que le llaman el suavizamiento de modos. Y entonces eso es lo que precisamente se ve aquí. Primero estamos aquí y luego está la respuesta. Esto es el factor estructura dinámico, la respuesta del sistema, ¿no? Y conforme yo me acerco a la transición que está aquí en 1, entonces ¿qué pasa? Se van moviendo al cero estos. Y luego después ya se sale en el cero, lo que estoy viendo aquí. ¿Qué? Entonces, además, cuando sucede este cambio de estructura, también hay la emergencia de un paramotor. Eso es como genérico, ¿no? O sea, llega, cambia la estructura, se reduce la simetría y entonces aparece un paramotor. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y eso que va a quedar algo con la transición de superfluido y mod? Pues sí, ¿no? Más o menos, ¿vale? Eso es lo que yo les quiero, digamos que comunicar, ¿no? O sea, podemos interpretar un poquito el comportamiento del factor de estructura de la transición de la inerte de mod al superfluido, un poco en función de cómo es una transición de fase estructura,
Y la respuesta que encontré es que, pues, más o menos sí, ¿no? Y bueno, otra de las cosas es que para ver precisamente este suavizamiento, que necesitamos el factor de estructura dinámica, necesitamos el factor de estructura estático para saber que todo cheque. Entonces, yo ahorita no les voy a hablar tanto del factor de estructura dinámica. Les voy a decir acerca del factor de estructura estático, y a partir de eso, esto nos va a servir después para hacer y hacer el dinámico. Y bueno, de manera realista, en el experimento de este paper del 2015, así es como lo miren, que es dependiendo de la luz que tengo en el sistema, la respuesta, esta es la salida, esta es la luz que inyecto al sistema, y esta es la luz que se escapa del sistema de la cavidad, y de ahí puede uno obtener factor de estructura, y esto que ven a ustedes aquí es precisamente la respuesta a la frecuencia que ellos miren a la salida de la cavidad. ¿Vale? O sea, hay una relación directa entre el experimento de esta cantidad, que es el TSD, que es la salida de los fotones de la cavidad, y precisamente el factor de estructura, lo único que dicen. ¿Vale? Entonces, si yo puedo simular el factor de estructura dinámico, puedo decirles, reconstruyendo, qué es lo que ellos ven. Sí, porque depende de la ONU. Se le pasó a Fourier de el factor de estructura en el tiempo. ¿Vale? Y el estático, pues simplemente no depende de eso. Y es igual al momento cero del factor de estructura dinámico. ¿Sí? O sea, aquí tienes una cavidad, ajá, una caja de huevos, ¿qué? Fuerzo la cavidad, ajá, lo que está afuera, ajá, y eso que, o sea, va a hacer que cambie el potencial, o sea, qué tan hondo es el potencial, ajá, eso va a hacer qué tan hondo, bueno, en este experimento, que es otro experimento, no es exactamente que voy a hacer, pero sí, lo que termina pasando es, yo le inyecto luz, se cambia el potencial que ven los átomos, se hace una rejilla de difracción esencialmente ahí adentro, y entonces empiezan a radiar en la dirección preferencial de la cavidad, y entonces yo ya mido, ¿sí? Y se hace un patrón de tablero de ajedrez, esencialmente, donde tengo átomos localizados en los sitios pares o en los nones, ¿no? Y cambia la estructura precisamente de ser un sistema homogéneo a tener esta peculiaridad entre de rompimiento de simetría acetatos. Una pregunta. En una lámina, pues es una ecuación del tunelaje, ¿no? O sea, ¿hay, tienes como gráficas sobre eso o se puede interpretar a partir de esa gráfica? No, esto es aparte, esto es el factor de estructura. No tengo, pero te puedo decir que más o menos el tunelaje es una cosa así. El tunelaje, como función del F, es una cosa que va más o menos así. ¿Vale? Bueno, esto es temple. Sería temple. Porque el DAU también cambia, ¿no? De hecho, si yo pusiera la pura T, va como algo así, y la U va como algo así. Para una D. ¿Vale? Para dos de esas también, sí, parecido. O sea, cualitativamente es así. Ahora, les voy a hablar del factor de estructura estático. ¿Cómo está definido el factor de estructura estático? Pues uno llega a ver que te dice que es Singari, le dicen a uno, pues mira. Uno define la componente del operador, de densidad de esta manera, que es simplemente la transformada de Fourier, es como la transformada de Fourier del operador de densidad. ¿Ah? Y entonces, el factor de estructura estático está hecho como el valor de expectación de este operador en Q y menos Q, donde Rho de menos Q es simplemente el complejo conjugado de Rho Q, menos los valores de expectación de cada una de las densidades en el momento Q. ¿Vale? Y a T igual a cero, esto es en equilibrio en general, puede ser para T diferente de cero, ¿no? Pero es en el estado de equilibrio.
Y para t igual a 0, pues es simplemente el valor de expectación en el estado base de estos operadores definidos de esa manera. Ahora, esto es, por ejemplo, en ese experimento que yo les mostraba, en este, en el saque del factor de estructura dinámico, pues ellos también pueden calcular el factor de estructura estático, que es esencialmente esta línea azul. Y pues para ellos, para su sistema, para lo que pasa ahí, pues es, se comporta esto. Lo pueden leer directamente. Y si la red es profunda, si la red óptica es profunda, entonces el problema es muy sencillo, ¿no? Porque es simplemente una correlación entre diferentes densidades en diferentes sitios. ¿Vale? Una covarianza. Y pues ya, ¿no? Y esto depende de esta función de Wannier, que es la función de Wannier en el mismo sitio, ¿no? O sea. En el mismo sitio. ¿Vale? Entonces es muy sencilla. Y si uno hace aproximación de campo medio, pues uno puede hacerlo muy rápido, ¿no? Y entonces esto es proporcional a la función de Wannier y a las fluctuaciones en el número. ¿Qué diría uno? Ya acabó. Pero esto solamente se vale si la red es suficientemente profunda. Si la red no es suficientemente profunda, entonces esto no se vale. Porque entonces ya hay otros términos que van a entrar en esta expansión. Cuando yo hago mi transformación a la representación de Taipani, que eso es lo que les voy a enseñar ahorita. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que pasa cuando no estoy. Pues si la red no es profunda, entonces primero empezamos con la expansión de función de Wannier de los operadores de campo, que nos dan la densidad, y entonces el operador de densidad en el espacio de posición, pues yo lo puedo ver con la expansión de estos operadores de campo. Y entonces este es como se ve cuando la red es muy profunda, y estas son las correcciones de primer orden de primeros vecinos. ¿Vale? Y entonces pues nos va a quedar que ahora voy a tener lo que ya conozco más estas correcciones, que van a ser importantes porque si se fijan van a depender de el tunelaje entre primeros vecinos. Y yo podría tomar más correcciones a siguientes vecinos, todos los que yo quisiera. ¿Vale? Ahora, el asunto es de que yo lo que espero es que precisamente estas correcciones, ¿dónde se van a pintar? Pues cuando precisamente el potencial ya no es tan profundo, ¿no? En el cerca del estado superfluido. Y uno puede llegar y uno escribe esto y dice, ah, pero bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo tengo transformaciones de Wannier y me queda la fórmula un poco complicada, y lo que yo puedo hacer es definirlo las transformaciones de Fourier, de esas funciones de Wannier, que se pueden obtener. No, y de hecho eso no es nuevo. Yo me di cuenta cuando estábamos trabajando en Oxford hace 10 años, porque estamos haciendo otro problema que teníamos que hacer eso. Entonces de ahí pues nos acordamos y pues, ya, pues mira, le hacemos así. Y entonces queda muy obvio que ahora uno lo puede escribir con las correlaciones y nada, las funciones de Wannier, ¿no? En el espacio de Wannier. Y entonces el factor de estructura corregido ahora va a tener, que ya conocemos, esto de aquí, más estos términos que dependen de precisamente, digamos que la correlación entre los procesos de tunelaje y de densidad y los procesos de tunelaje. Y entonces ya tengo todos los ingredientes para calcular esto, y además esta forma lo que va a permitir es calcular de manera independiente las funciones de Wannier y las correlaciones, lo cual es muy útil. Y así pues, yo puedo tener un método muy sofisticado para calcular estas funciones de correlación, y puedo tener estas funciones de Wannier calculadas también para otra geometría. Entonces ahora les voy a enseñar cómo es que se ven las funciones de Wannier en el espacio de momento y cómo es que uno las obtiene. Para obtenerlas usamos el método de proyección de operador de posición de Gibson. Es muy bonito. Tiene pues ya como 40 años que llegó y lo publicó. Y entonces, precisamente uno comienza ahora sí, contesto tu respuesta, Carlos.
comienza uno con el campeonato de Bloch de una partícula, ¿no? Está aquí. Luego uno llega y hace una expansión de estados de Bloch. Luego uno define los proyectores. Con esos proyectores define operadores de posición y a partir de esos operadores de posición uno puede reconstruir las funciones de Vanier con esos estados y los coeficientes de esos estados en el espacio cuasimomenta, ¿no? Y a partir de esos luego reconstruir las funciones de Vanier con los coeficientes de esa expansión en cuasimomenta. Así tal cual, ¿no? Y pues vimos el método, nos gustó y sí funciona, y entonces Ulises llegó y implementó esto, y entonces lo podemos hacer para la geometría que se nos dé la gana. ¿Vale? Y para la cantidad de bandas que queramos. En este caso nos vamos a quedar con los de las bandas más pequeñas. Evidentemente, pues esto tiene que hacer numéricamente en la manera de hacer esto. Pero bueno, tenemos este método muy bueno. Y bueno, las funciones de Vanier en 1D se ven así. Esto es conforme a la profundidad. Y esto es conforme el momento de 0 a pi, ¿vale? Y entonces, si se fijan, la omega 0, la que digamos que es la de siempre, ¿no? La de siempre, la que no toma los vecinos próximos, ¿no? Es pues una función relativamente aburrida, ¿no? O sea, sí vale casi constante, ¿no? En uno de, ¿no? Esto es en una dimensión. Pero estas funciones de la parte de los vecinos próximos de los operadores del tunelaje, pues ya no son simétricas, ya no son tan bonitas, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, el subproducto, pues sería el subproducto, que es el que necesitamos. Precisamente, si necesitamos acá, es omega 0 por omega 1, omega 0 por omega 1, y omega 1 por omega 1. Pues, ¡ay! Pues sí, pintan un poquito, son chiquitas, son chiquitas. ¿Y dónde son más grandes? Pues donde esperamos, ¿no? En la parte superfluida, ¿no? Esta va a ser en la parte superfluida, esta es la parte de abajo, esta es en la parte de abajo. Entonces en la parte del mundo pinta, pero en la parte superfluida sí pinta. ¿Cuánto pintan? Pues un poquito, que deben de pintar un poquito, ¿no? Pueden pintar muchísimo, si no estaría mal toda la teoría. Y bueno, en 2D es como se ven. Entonces 2D es un poquito más complicado, cosa. Aquí les pongo la parte real y la parte imaginaria de la omega 1 en la dirección X y en la dirección Y. Esto es cómo son esas funciones de Vanier para X y Y, y la omega 0 pues es indistinta de la dirección. Y esto está en la primera sola de Brouillard, que es la que nos compete para el problema. La banda más baja. Y entonces tenemos que así se ve la variación en X, ¿no? La variación en Y. Y esta es la parte real, y esta es la parte imaginaria, y estos son los productos. ¿Vale? Y entonces si se fijan, ¿no? Pues bueno, tenemos pues que de nuevo el omega 0 pues es bastante constante. Y este es en el superfluido, y este es en el mod. En el mod, pues todos son muchísimo, muy chiquitos, ¿no? Contribuciones, pero en el superfluido pues sí son un poquito más grandes, ¿no? Pero todas estas pues se van a combinar en nuestra fórmula que teníamos acá, ¿no? Del vector de estructura, en este de acá, ¿no? Entonces todas estas sumas, si fijan, van sobre todos los sitios y no sé qué, y luego van en una suerte de promedio sobre el número de sitios que es en ese, ¿no? Entonces eventualmente pues todo eso se va a combinar. Y pues ya nos da el factor de estructura. Ahora, para el cálculo del factor de estructura estático, pues ¿qué hacemos? Primero calculamos las funciones de Vanier, según la red. Luego estimamos las funciones de tunelaje, ¿no? Los parámetros de interacción, las funciones de Vanier. Luego simulamos el hamiltoniano, dados esos parámetros, y obtenemos el estado base y calculamos las funciones de correlación. Y de ahí lo combinamos, ¿no? Todas las diferentes contribuciones, y entonces esto se puede ver como si fuera una función complicada de omega 0 y omega 1. Y una función complicada de las funciones de correlación. Y estas dependen de cuánto vale la profundidad de nuestro potencial. Nos queda bastante útil, ¿no? Verlo de esta manera. Y entonces ahora sí ya les voy a enseñar lo que yo les venía prometiendo, que es el factor de estructura estático en una dimensión y en dos dimensiones. Entonces en una dimensión se ve así, ¿no? Esto es el mean field.
Y aquí es nada más para que vean la diferencia cuando tomo 20 sitios o cuando tomo 80 sitios. Aquí de entrada, pues uno puede ver y decir, ah, bueno, todo esto se ve pues, muy similar. No hay mucho cambio, ¿no? Este es el factor de estructura completo con la contribución del S00, el S01 y el S11. O sea, las contribuciones nuevas son estas, aquí. Y esto es lo que ya conocíamos. Y pues sí, en el superfluido pues tenemos más. Y esto está en de 0 a pi. Esto es simétrico, ¿no? Alrededor de 0. ¿Vale? Y estos son precisamente las funciones de correlación. Funciones de correlación que salen de aquí. O sea, estas funciones de correlación, imagínense que yo las calculo, una vez pongo peso y luego las más es para que se den una idea de cada una de las contribuciones para los diferentes términos, ¿no? Este es el efecto de las funciones, ¿no? Esta función pues es bastante homogénea. Luego aquí esta sí tiene un máximo, ¿no? Cerca del momento igual a cero. Luego acá esta tiene un pico y este pico es un poco chistoso. Ahorita les voy a hablar un poco más de él. Acuérdense, el pico del F1. Y el S0, pues ya una vez que yo multiplico por las funciones de Manier, solamente va a pintar pues cerca de la orilla. ¿Sí? Y si se fijan, pues esto es del orden de 0.6 y esto es del orden de 0.1. Chiquito. Lo que le va a contribuir a este S que está acá. Pero si se fijan, una de las cosas que ya podemos ver es que aquí S00, el máximo siempre está alrededor de 0. Aquí ya, ¿no? Con las contribuciones. Y va a depender de cuánto valga precisamente la profundidad del sistema. ¿Sí? Pero 80 pues es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo calculo con DMAQ? Cuando yo calculo con DMAQ, tengo unas cosas un poco chistosas, ¿no? Voy a centrar en esta de 80, que digamos que es la buena base, para que vean si es consistente el cálculo para poquitos y muchos, pero si hay una diferencia. Es una diferencia muy pequeña aquí. Si se fijan, aquí hay un cero. Aquí hay un cero y el cero se va haciendo más angosto aquí. ¿Sí? Si hay un cero, aquí en esta orilla y hay un cero. ¿Sí? Pero lo que pasa es de que si yo la veo en 1D, entonces va a ser así el factor de 5. Ups. Realmente va a ser así. Sí. Tiene un 0 ahí. Y ese 0 no es un error. De hecho sale cuando uno hace el cálculo. Exacto de en el límite superfluido que se puede hacer exacto. Y ese cero depende esencialmente de cuántos sitios tengo. Entre más sitios se va cerrando y se va cerrando y cerrando. Y entonces solamente es un punto singular en cero. Y luego después va a valer máximo. ¿Qué pasa si uno calcula en ese rango? No calculo en BP igual a cero. No, es que el BP igual a 1. No, porque cero. Pues, es problemático. No, el BP sí. A ver, perdón. O sea, este es en cubo. Ajá, pero el BP 0 no. ¿Qué es esa gráfica ahora? No, este es esto es cubo. Y esto digamos que es para BP igual a 1. ¿Vale? Y este es ese. ¿Vale? ¿Ok? Y de nuevo pues tenemos que las contribuciones pues son diferentes y si se fijan, ¿se acuerdan de ese pico que se veía acá? Pues aquí no se ve. Ese pico no existe aquí. Y ese pico no existe porque la transición del superfluido de entrante de moto en una dimensión es fácil y es suave.
Esto de acá es un artefacto del MIT. Okay. Entonces, ¿cómo se ve? Si yo ahora promedio el factor de estructura, aquí es el del máximo, si yo tomo el máximo del factor de estructura y el máximo del factor de estructura sin las correcciones, este es el comportamiento. Se ve aquí en ínfimo, pues es muy aburrido, se ve casi igual, ¿no? Este es cuánto es la fracción superfluida. Y esto es donde está el máximo del factor de estructura en el momento. Y entonces, si se fijan, para tú pequeños, cuando yo tengo la nueva contribución, pues sí tengo que el máximo que no está en cero. Y ahora acá, cuando yo hago la cuenta en 10 más 10, pues se ve muy diferente a esto. Si se fijan, pues de entrada, el factor, la fracción superfluida del sistema, pues sí va como el factor de estructura, y de hecho se parece más, ¿no? Y es muy evidente que si yo tomo en cuenta ahora cómo son dónde está el máximo del factor de estructura en el espacio momento, pues es un poquito diferente al de tomando en cuenta toda la teoría completa a la primera aproximación. Si fijan, pues aquí sí tenemos que es considerablemente diferente, aún en el MOD. Y aquí en el superfluido, pues también, o sea, poquitito. O sea, no está precisamente en la misma. O sea, en una parte subestima y en la otra parte se pasa. ¿Para dónde está el máximo en el espacio? ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, pues, les voy a enseñar pues, lo mismo, pero calculo en 2D. Y en 2D... pues el minfield pues es muy parecido al que teníamos antes, ¿no? Solamente pues cambian un poco los parámetros porque aquí la profundidad en 2D se empieza a ver el comportamiento en lugar de 8 en 12, ¿no? Por una cuestión de la dimensionalidad. Y aquí pues sí se ve el pico en DMRG. En DMRG sale el pico que sale el minfield en 2D. Entonces confirmamos que es un asunto de la transición. Y de nuevo vemos el mismo la misma situación, donde precisamente este cero que está Q igual a cero, pues conforme yo aumento el número de sitios, pues precisamente se disminuye. Entonces, pues ahora les presento cómo es el factor de estructura, es un poco distinto a lo que teníamos anteriormente. Y si se fijan, pues le pega mejor a la fracción superfluida, precisamente cuando yo calculo dónde está el máximo. Y de nuevo aquí, en 2D, pues se le pega un poquito más todavía el resultado de, sin tomar en cuenta las correcciones, pero aquí sí hay una diferencia significativa en la estimación de cuánto es que vale el factor de estructura al máximo. Un 20%. Ahora es más una cosa cuantitativa. Ahora aquí, pues sí se ve bastante más diferente y no hay un comportamiento, ¿no? Pues muy diferente al que teníamos en una dimensión. El mismo. Y bueno, pues ya para terminar les voy a enseñar ya cómo se ven precisamente los factores de estructura en dos dimensiones. Y para eso tengo pues este videito, ¿no? Ahí es como se mueve, lo que ven en el puntito morado. Es digamos que el tamaño de las fluctuaciones por sitio. Ahí está, es que tiene doble siniestro. Lo bonito aquí, ahí cuando antes de, miren, si se fijan, ahí parece que está como achatadito, ¿no? Y ahora conforme uno se acerca al punto crítico, pues cambia, ¿no? Aquí está simétrico, ¿no? Y luego se empieza a ensanchar conforme vamos a la transición,
y luego ya está, ¿no? Pues de alguna manera, la medida de ese cambio en el en la simetría del factor de estructura en la primera zona de Boolean nos dice también de la transición, precisamente por ese cero. Ajá, ¿qué pasó? Yo no entendí bien. O sea, ahí te estás moviendo sobre esa curva que dibujaste. Es correcto. Ajá, es correcto. La de T sobre U. Ajá, sobre la de... Esto es BP. Esto es B. Y estoy viendo cuánto vale este. ¿Vale? Y el punto azul es... El punto azul es donde está el punto de la transición. ¿Sí? Sí, y el punto moradito es qué tan grandes son las fluctuaciones, ¿vale? Pues aquí las fluctuaciones son grandes, ¿vale? Luego, ¿qué pasa con las fluctuaciones? Por sí, se van haciendo chiquitas, chiquitas, chiquitas. Hasta que ya casi no se ven. Ya son casi cero. Cero. Estás acercando al MOT y entonces sabes cuántas partículas tienes. Exacto, sabes que tienes una por ciclo, ¿no? Y entonces, si tú midieras las fluctuaciones, pues te dan cero. ¿Vale? Y aquí pues lo que puedes mover, ¿no? Y aquí es pues la diferencia nada más entre Winfield y el tema chino. Y aquí miren, si se fijan a la derecha en el F, pues se ve precisamente cómo se hace el pico, ¿no? O sea, viene aquí, lo voy moviendo, me voy acercando a la transición, y se fijan en la barrita se va haciendo grande, 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 grande. Llego a la transición y luego se va a hacer chico. ¿Vale? Y eso es por la naturaleza del operador, porque ese operador que estamos calculando lo que nos pide es el tunelaje. Curiosamente, en 2015 lo que hemos encontrado es que, contraintuitivamente, entre los sitios, el MOT emite más luz, por cómo es el operador, cuando uno calcula, si uno midiera entre los sitios, la luz que se emite en el MOT, entonces uno podría calcular cuánto es eso, entonces ahí ese operador es máximo, y es lo mismo, es el mismo tipo de operador. Pues ahora, por ejemplo, no pensé que en el cálculo de DMG no pusimos ningún parámetro de orden superfluo, nada, solo pudimos operadores de tunelaje y operadores de densidad, y entonces a partir de las correlaciones cuánticas se obtiene que la fracción superfluida tiene una correlación directa con cómo es el factor de estructura. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, esta estructura, este cambio de estructura que yo veo entre el superfluido y no, pues es un poquito como cuando yo veo una transición estructural, un poquito. Ahora, acá yo voy de un estado donde tengo mucha degenerancia, estado superfluido, al estado donde tengo un solo estado de Fock, que es el estado del MOT. Voy de muy grande, digamos que un espacio grande de degeneración superfluido a un solo estado, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno puede pensar en una situación de reducción de simetría, pero a partir de cómo es la estructura del estado base con respecto al espacio fino. Ahora, lo bonito de esto es que pues ya con esta cuenta, pues lo que podemos hacer es calcular el factor dinámico simplemente haciendo un cambio en cómo es la correlación por este operador de correlación que ahora tiene precisamente la reducción en el tiempo del hamiltoniano, y de ahí para sacar cómo depende de la frecuencia, pues le sacamos su transformada. Esa es una manera, no es la única. Pero todo lo que desarrollamos nos puede servir para, haciendo ese cambio, hacer eso. Y pues les presento mi grupo, ¿no? Estos son mis estudiantes actuales, de licenciatura, de maestría y doctorado. Ulises hizo el cálculo de la función de Barnier, ¿no? Esto es a lo que nos dedicamos, simulamos computacionalmente y hacemos cómo es que las cosas van a comportarse con materia cuántica, ¿no? La interacción de esta materia. Estos son colaboradores externos que tengo, estos son mis colaboradores internos. Y bueno, ya mis conclusiones finales es que podemos tener comportamiento del factor de estructura para profundidades bajas, ¿no? Podemos controlar la geometría, ¿no? Podemos calcular cuántas bandas tenemos, por ejemplo, si queremos tomar en cuenta otras bandas, podemos hacerlo.
podemos hacer la manera en la que lo hicimos nos permite considerar más allá de Minfield usando un poquito aquí. Podríamos también probablemente hacer Monte Carlo, pero Monte Carlo es un poco más difícil porque las funciones de correlación, cuando no son para las correcciones, no se podrían calcular, solamente se pueden calcular las de densidad típicamente. O sea, pues no se puede calcular el cuánto Monte Carlo directo, entonces en ese sentido este cálculo va un poquito más allá, pero podemos hacer con Diamantín, fácil, ¿no? Y bueno, podemos hacer la evolución en el tiempo de los estados que tenemos calculando estos operadores, pues podemos calcular lo que es su término, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les tengo para hoy, muchas gracias. Y aquí les dejo mi escrito. ¿Qué tanto puedo hacer mi pequeño bebé antes de que se rompa el modelo de Taipan? No, pero está bien pequeño. Ya, aquí, a ver, si tú no le metes esos términos, lo que pasa es que yo no podría hacer BP menor que 1, por ejemplo, porque entonces yo tendría que tomar en cuenta más bandas. O sea, yo ahorita nada más quiero trabajar con una banda. Pero si no, entonces yo tengo que llegar y poner las otras bandas y entonces tengo operadores intrabanda e interbandas en los operadores de tunelaje. La parte de la interacción no hay problema. Bueno, tendría que ver si tengo cómo son los coeficientes. Ese análisis se puede hacer. Entonces depende del caso. Para la caja de huevos, o sea, para el potencial caja de huevos, digamos que es razonable todavía hacerlo con uno, ¿no? O sea, típicamente si tienes más de 5, pues ya no hay problema. 5, 10, por ahí, ¿no? Ahora te digo, todo depende del cálculo, esos cálculos se pueden hacer calculando las otras bandas y de campo banda. Simplemente es pues una cuestión que te cuesta más trabajo, pero no sé si eso te haya contestado tu pregunta. Sí, no puede ser. O sea, no puedo hacer cero, por eso no tengo BP igual a cero, ¿no? Porque pues, no es razonable hacer BP igual a cero. Porque entonces nada más tengo la energía cinética que debería tomar en cuenta todas las bandas posibles. Porque no lo voy a hacer porque quiero tener un modelo de type baño. Entonces no. Ahora, ¿qué tanto? Pues ya ahí tienes que checar precisamente calcular los tunelajes que se puede hacer. No, y ver cuánto, si el de la primera banda pega, si el de la siguiente banda pega, si los intervalos pegan, cómo no. Pero depende ya de los valores específicos. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Se me hizo bien interesante la parte cuando salieron las correlaciones. Ajá. Mi pregunta es, cuando se deriva la expresión que... Ajá. ¿Salen de manera natural esos términos? Sí, claro. Sí, claro. O sea, al momento que yo llego y pongo la expansión en función de Vanilla, y luego llego y veo cómo van a ser los operadores y los agrupo en el sitio y vecinos próximos y luego siguientes vecinos y así, me sale la jerarquía tal cual, y yo a la hora de que yo reacomodo para escribir el factor de estructura, me salen naturalmente las provincias, por la pura construcción de cómo hacer por eso. No tengo yo que hacer nada. Pero yo no le meto mano en absoluto, salió natural. El asunto es que la mayoría del tiempo la gente no supone que tiene aparte esos términos. Entonces, ahora, era algo complicado, pero es todavía notable. Gracias, señor.